Hola. Hola, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Jessie de Hadas de la Gaia y hoy vamos a hacer un sugar scrub sólido o un exfoliante de azúcar anticelulítico. Bueno, como ya sabemos, la celulitis está provocado por diversos factores. No es un tema de si estoy flaco, si estoy gordo, sino que pueden influir factores desde genéticos, desde factores hormonales, temas circulatorios, la mala alimentación, sobre todo el sedentarismo también tiene mucho que ver. Y bueno, no hay ningún tratamiento, por así decirlo, milagroso que elimine completamente la celulitis, pero lo que sí, con una rutina adecuada e implementando pues una serie de hábitos saludables como es la actividad física, una correcta alimentación y realizar pues unos tratamientos que sean, puntualizo, que sean una rutina, es decir, utilizarlos de forma constante, porque ahí está en la constancia realmente pues el que un producto funcione o no, sobre todo en el tema de la celulitis. Y apoyándonos, obviamente, pues con masajes en la zona, pues vamos a conseguir mejoras muy significativas en el tema de la celulitis. Entonces, hoy lo que vamos a realizar es un exfoliante de azúcar, pero en formato sólido y con propiedades anticelulíticas. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Bueno, azúcar. En este caso, ya veis, es azúcar blanco. Podéis utilizar perfectamente azúcar de caña, moreno, pero bueno, es el que tenía por casa, con lo cual vamos a utilizar azúcar blanco, que es lo que va a hacer desfoliante en este sugar scrub. ¿Qué más ingredientes vamos a necesitar? Bueno, vamos a utilizar también cera de candelilla. No sé si lo veis por aquí, no lo vais a ver porque hoy hay un montón de luz. A ver. Bueno, ahí ya tenéis, cera candelilla. Es que hoy hay un montón de luz y no se ve bien. ¿Qué nos va a aportar la cera candelilla? Bueno, en este caso la cera candelilla la vamos a utilizar para aportar más consistencia y más dureza a nuestro exfoliante. Otro ingrediente que vamos a utilizar, jabón de glicerina. Podéis utilizar, bueno, la base de jabón de glicerina, podéis utilizar la transparente o la opaca, la que prefiráis, ¿vale? Esto lo que va a hacer, aparte de darle un poquito de solidez, va a ser pues ayudarnos a limpiar también, ya de paso, un poquito la piel. Vamos a utilizar también alga espirulina, no la tengo por aquí a mano, con lo cual no os la voy a mostrar. Bueno, el alga espirulina es un alimento muy completo, contiene vitamina A, vitamina E y además vitamina B12. Aparte contiene pues proteínas y minerales. Y tiene la capacidad de desintoxicar, perdón, la piel. Y además hace aumentar el metabolismo, lo que nos va a dar un plus, además de darle color, nos va a dar un plus a nuestro exfoliante sólido. Bien, vamos a utilizar aceite de avellana. A ver si os lo puedo enseñar. Bueno, no lo vais a ver porque ya os digo, es que la luz no nos es muy favorable. Ahí está, aceite de avellanas. Vale, el aceite de avellanas lo que hace es, bueno, aparte de ser súper hidratante y de dar firmeza a la piel, reafirmar la piel, lo que hace es que nos ayuda a que penetre los tratamientos en las capas más profundas de la piel. Lo que os decía, nos ayuda a dar elasticidad y a estimular además la circulación venosa y el drenaje linfático, por eso lo hemos escogido. Y ahora los aceites esenciales. Bueno, comentaros, estos son los que yo he escogido porque son los que tengo. Bueno, tengo algún otro, pero realmente son un poco los que tengo. La verdad es que tengo el arsenal ahora mismo de aceites esenciales un poquito bajo mínimos, con lo cual os cuento bueno, los que he escogido yo. En primer lugar, el aceite esencial de ciprés. A ver si consigo que lo veáis. De ciprés. ¿Vale? ¿Por qué el aceite esencial de ciprés? Bueno, el aceite esencial de ciprés tiene una acción drenante, es una acción que ayuda a drenar, también una acción linfática y es un estimulante del sistema circulatorio. Ayuda en la retención de líquido siempre que haya un exceso de líquido por el motivo que sea,
pues nos va a ayudar a regular ese exceso de líquidos. Y además también nos favorece el sistema circulatorio venoso. Bien, otro de los ingredientes que vamos a utilizar, aquí está, la canela. Vale, vamos a utilizar aceite esencial de canela. Es que no sé si la veis. Bueno, aceite esencial de canela. Bien, en primer lugar, no olvidemos que la canela es dermocáustica, ¿vale? Con lo cual no lo vamos a utilizar nunca en vía tópica más de un 1%. ¿Vale? Va a ser la cantidad que vamos a utilizar de canela. Bien, la canela, ¿por qué la elijo? Bueno, aparte porque nos da una acción rubefaciente, ¿vale? Nos da calor, nos aporta calor a la piel, es un fluidificante sanguíneo, es antiinflamatorio y además tiene una acción en la destrucción de la grasa, o sea, es como si se comiese la grasa. Entonces, vamos a utilizar también canela. Vamos a usar, no lo vais a ver bien porque es otro de los envases que también tengo así un poquito chafadillo, la etiqueta, bueno, es a ver, aceite esencial de cedro del Atlas. Vale, en este caso voy a utilizar cedro del Atlas, aunque podéis utilizar también cedro de Virginia o cedro del Himalaya, ¿vale? Os van a dar también propiedades anticelulíticas. El cedro del Atlas ayuda a eliminar también la retención de líquidos, además tiene una acción lipolítica y drenante, aparte de ser también pues diurético, linfotónico y obviamente nos va a ayudar con la celulitis. ¿Qué más? Aceite esencial de naranja dulce. Aquí lo tenéis. Bien, el aceite esencial de naranja dulce es linfotónico. Además, favorece también el drenaje linfático y, como no, nos va a ayudar a tratar la celulitis. Y aceite esencial de, ahí está, de limón. El aceite esencial de limón también es un aceite que favorece el drenaje linfático y aparte tiene propiedades diuréticas, al igual que la naranja, pues, o que la mayoría, uy, una mosca, que la mayoría de los cítricos nos va a ayudar a mira, ¿la veis? Que está aquí. Vale, nos va a ayudar a tratar la celulitis. Bien, pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro sugar scrub sólido, nuestro exfoliante anticelulítico sólido. Entonces, vamos, si os parece, a ver el paso a paso y nos vemos ahora en un minuto. Bien. Allá vamos, tenemos aquí ya nuestra base de glicerina y en la base de glicerina lo que vamos a hacer es añadir la cera candelilla, podéis añadir también cera de abeja, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, vamos a hacer una opción apta para veganos, entonces vamos a añadir cera candelilla. Recordad que si añadimos cera de abeja solemos necesitar más cantidad que la cera candelilla, ya que no tiene la misma dureza, no es tan dura, por así decirlo, como la cera candelilla. Y vamos a añadir también aquí el aceite de avellana. Bien, pues esto ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al baño María e ir revolviendo a medida que se va calentando. Vamos a tener mucho cuidado de que no se nos sobrecaliente la glicerina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar al baño María y nos vemos ahora mismo. Bien, ya tenemos todo fundido y vamos a añadir, ahora tenemos que ser súper rápidos porque esto se enfría enseguida, vamos a añadir la espirulina. La integramos bien. No la llevo al baño María, se podría, pero no la llevo al baño María porque así nos beneficiamos de algunos principios activos que son termosensibles. Y añadimos el azúcar. Bueno, lo estoy poniendo todo hecho una verbena. Bien, removemos. Perfecto. Y ya, bueno, ya veis, es que ya tenemos que añadir ahora mismito ya los aceites esenciales. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya al añadir el azúcar ya ha enfriado lo suficiente como para que podamos añadir los aceites esenciales. Así que añadimos los aceites esenciales, integramos todo perfectamente y ahora procedemos a moldar. Bien. Me voy a ayudar de esta espátula y vamos a ir amoldando ya muy rápido. Estoy pensando que me va a ser mejor utilizar una cuchara de madera. A ver. Así.
Así mejor. Vale, vamos presionando a medida que lo vamos poniendo para que se compacte. Intentamos pues coger todo, aprovechar todo al máximo. Bien, ahora lo que hacemos es eso, presionamos para que todo se compacte bien. Así. Bien, y ahí tenemos nuestro exfoliante anticelulítico de azúcar. Voy a darle un poquito con los dedos para que se me compacte bien y quede la forma bonita. Vale, ¿ahora qué hacemos? Ahora esperamos sobre unos 20 minutos más o menos, media hora, hasta que esto endurezca y desmoldamos. Bueno, aquí está. Este es el exfoliante anticelulítico. Bueno, todavía no está, estoy andando con él con cuidadito porque todavía no está lo suficientemente duro, todavía necesita irse por lo menos, irse no, a la nevera no lo metería porque al llevar el azúcar puede coger humedad, pero sí que lo dejaría secar otro par de horitas hasta que acabase de endurecer. Vale, ¿esto cómo lo utilizamos? Bueno, muy sencillo, en la ducha. Un par de veces por semana, ¿vale? No nos pasemos exfoliando porque no es necesario, es un par de veces por semana. Nos lo aplicamos en la zona donde tenemos celulitis. Nos lo vamos aplicando dando masajitos en la zona, ¿vale? Lo aplicamos, esto se va a ir deshaciendo, va a ir dejando, soltando el azúcar, que ese azúcar nos vaya exfoliando la piel y vamos dando un masaje luego en esas zonas, ¿vale? Con ese exfoliante y vamos masajeando para que penetre y para pues también movilizar esos nódulos de grasa que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Pues fijaos, súper sencillo, exfoliante anticelulítico. Os recomiendo que os suscribáis al canal porque os voy a poner también un oleogel en breve, os voy a subir un oleogel anticelulítico para complementar con este exfoliante, así que dale a la campanita y os avisa el próximo vídeo. Un besito.